gente que somos hoy. Tenemos un montón de gente a la cual le tenemos que agradecer y agradecer un montón. Me voy a tomar el atrevimiento de empezar a leer algunos agradecimientos. No los voy a leer todos para no aburrirlos. Tenemos que agradecer a la Universidad de Buenos Aires, a Inés Selwood, de Accesibilidad Documental, quien nos dio una importante... Nos dio una importante ayuda sobre el tema de accesibilidad a los documentos. También al profesor Pablo Buschbinder, que hoy en día es el director del programa de Historia y Memoria de la Universidad de Buenos Aires, y también que nos permitió que pudiéramos acceder al archivo de la UBA, al archivo de prensa. Tenemos que agradecer un montón también a nuestra facultad, a la gente de la Dirección de Alumnos, que ellos nos permitieron durante esos 6 largos años trabajar en su mismo despacho, limpiar los archivos, preguntar, repreguntar, buscar a ellos. También les agradecemos hoy a Patricia, a Graciela, a Diego, a la dirección de personal, a la dirección de despacho y de archivo, quien hoy nos están brindando los archivos para que nosotros sigamos acrecentando este centro de documentación. Tenemos que agradecer también a la dirección de biblioteca, que desde el principio, cuando salió la primera resolución del Consejo Directivo que habilitaba en principio los legajos que fueron entregados en el 2011, desde ese momento entendieron cuál era la necesidad y por qué debía estar en la biblioteca el centro de documentación. A la dirección entonces, a Patricia Salas, que hoy en día nos sigue apoyando en esta empresa, y también a la gente de Intendencia, de Mantenimiento, ¿no? Que si bien hasta el día de hoy sabemos que lo vamos a lograr, pero hasta el día de hoy no tenemos el espacio físico, ya están en marcha. Y bueno, ellos van a tener que poner un gran trabajo para hacerlo. Que el libro esté acá hoy, a tiempo, correctamente, que ustedes lo puedan comprar, saben, aquí el libro. También es gracias a la Secretaría de Publicaciones, a Matías, a Martín y a Miguel. Bueno, no los hincho más con los agradecimientos. Vamos a empezar con el acto porque estamos así como un poco corridos. Así que los voy a dejar con el panel. En el panel va a abrir esta presentación la señora decana de la facultad, Graciela Morgade. Graciela Baleo, quien es la directora de este proyecto Universidad y Dictadura, que hoy aquí nos convoca. Y Judith Said, que, coordinadora del Archivo Nacional de la Memoria y de la Red Federal de Sitios de Memoria. Bueno, muchísimas gracias a todos y a Inés. Buenas noches. Gracias por acompañarnos y también por sumarse a este festejo, porque es un momento de muchísima alegría. Efectivamente, como decía Marcela, este proyecto es un proyecto que requirió mucho trabajo de la facultad, de diferentes sectores, y también me animaría a agregar que este acrecentamiento del equipo también tiene que ver con que esta línea, esta cátedra, este proyecto, también viene ensayando un modelo de universidad que creo que es el modelo de universidad al que tenemos que apuntar y que en nuestro equipo de conducción vinimos tratando de abonar. Un proyecto que nace con una cátedra libre, que se articula con investigación, que ofrece un espacio de formación sistemático a través de seminarios, y esos seminarios son de grado, y bueno, me imagino que dentro de poquito vendrán las propuestas de posgrado en relación con esta temática, ya estoy tirando una idea, pero quiero decir, pensar a la universidad en un sentido con una fuerte relación con problemas sociales, con la identificación de vacancias en la investigación, con la identificación de vacancias en la formación sistemática, en los planes de estudio, y poder pensar que todo esto pase en las mismas aulas, y poder abrir los debates, y poder estar, recién me decía Marcelo, que se sorprendía gratamente de que hay varias generaciones en esta sala, y eso también tiene que ver con que
no solamente estamos profundizando la formación en derechos humanos y también estamos, a partir de las políticas y de las realidades nacionales, también fortaleciendo los logros de la lucha por los derechos humanos, las políticas de memoria, verdad, justicia. También esto se está haciendo carne en la vida de nuestra facultad. Y por eso ahora tenemos como, me imagino, por lo menos 3 generaciones aquí en esta aula. Eso también es un motivo de festejo. Así que yo quiero, por un lado, agradecer al equipo, agradecer el tremendo esfuerzo que hacen, volver a comprometerme con este proyecto, con lograr tener espacio físico, con fortalecer los modos en que esta línea de trabajo puede tener presencia en la facultad. Y tampoco quiero dejar de nombrar la articulación con otros actores centrales en las políticas de memoria, verdad y justicia y las políticas en general de sensibilidad popular. Y trabajar con otras organizaciones sociales, trabajar de forma articulada con otras organizaciones, también forma parte de un modelo de universidad que hoy es nuestro enorme desafío construir. Evidentemente tenemos en este momento un crecimiento de las universidades nacionales, nuevas universidades, nuevos sujetos que están viniendo a la universidad y que forman parte del enorme sector de juventud que poco a poco va accediendo a la escuela secundaria obligatoria. No puede ser una universidad cerrada, ni una universidad elitista, ni una universidad enciclopedista, pero menos que menos puede estar ajena a las luchas populares. Y bueno, creo que estos proyectos forman parte de nuestro tesoro más querido. Así que en ese sentido me sumo también a la alegría y bueno, seguiremos trabajando en esta dirección. Muchas gracias al equipo. Me parece que una de las cosas más importantes que nos hemos encontrado
fue que el haber ido visibilizando que el Estado iba a ponerse a la cabeza de la recuperación de estos valores, ya no solamente de lo que es documentación gráfica, audiovisual, fotográfica, sino de los valores que tenemos y que quisimos siempre poner a la cabeza de nuestras luchas. Esto era lo que de alguna manera nos llevó a que fuéramos inspirando confianza en los distintos actores que ya venían trabajando en archivos propios. Acompañado a esta cátedra, todo lo que pude en todos estos años, y lo he acompañado como compañera y luego como cuando asumí esta función, y realmente fue loable poder, y cómo se fue replicando lo que fue el trabajo de investigación en relación a los legajos de los estudiantes desaparecidos, sus historias de vida, cómo estaban inscriptos en esta facultad y en todos los demás, y en otras áreas del Estado también, donde los compañeros desaparecidos aparecían como abandono de trabajo, y toda esta investigación y toda esta voluntad de trabajo por parte de quienes vinieron bregando por la lucha contra la impunidad en las distintas etapas y en los distintos momentos de gobiernos dictatoriales y de gobiernos constitucionales, venían encontrando respuesta. Pero siempre tuvimos alguna tensión al respecto, en el sentido de que si era confiable el Estado. Y cada tanto aparecen estas tensiones y son reales, comprensibles, y realmente el Estado nos ha hecho cosas terribles como para que de golpe, digamos, ahora confiemos en él y trabajemos todos juntos. No, digamos, este es un trabajo en el cual me parece que va a llevar muchísimas décadas, porque llevó muchísimas décadas la destrucción de la conciencia social y de lo que fue la vinculación y lo que fue la conformación de las luchas sociales, y bueno, modificar el que nos volvamos a encontrar todos nosotros enlazados en los valores de la solidaridad, de la ética, del trabajo colectivo, no son cosas que se puedan hacer de golpe ni por una decisión de un gobierno. Son cosas que se tienen que ir desarrollando a medida que nosotros vamos dando muestras de que verdaderamente estamos en un sendero en el cual nos podemos encontrar todos con unas políticas de inclusión, con políticas de respeto, de solidaridad y de valores sociales. Y entonces me gustaba a mí también traer un par de ejemplos, ¿no?, de cómo podemos ir modificando estas realidades y cómo de a poco podemos ir introduciéndolas en nuestros propios caminos. La historia se escribe de distintas maneras. Todos ustedes ya lo saben, los que son estudiantes, profesores, compañeros, saben que para poder conocer a veces determinados detalles de la historia tenemos que indagar, y no es lo que nos enseñaron en el colegio ni es lo que de pronto es la bibliografía recomendada. Entonces, creo que hoy sí podemos hablar de que ha habido un cambio en que vamos reivindicando nuestros próceres, si querés, o nuestras historias de luchas populares, está ya en las currículas de muchos lugares. Y esta facultad da muestra de ello, ¿no? Como cualquiera otras de las que he podido y he tenido oportunidad de asistir, donde se pueden hablar ya de cosas que son de verdad, que es la historia de los pueblos, que es la historia nuestra, no es la historia ficcionada o de alguna manera distorsionada porque estaba al servicio de otras políticas, ¿no?, y no de las políticas en las cuales nosotros se bregamos. Y yo venía a cuento de que te quería ponerme un ejemplo en relación a esto que la vez pasada, pero los que somos un poco mayores recordaremos, que en el año 66-67 en la provincia de Tucumán se cerraban los ingenios y había una fuerte represión a todos los trabajadores de allí.
en enero se produjo una movilización en la que fue asesinada Hilda Molina. Fue una de las primeras víctimas que tuvimos en los casos de Tucumanazo, Rosellazo, Cordobazo, digamos. Y la vez pasada se comunicó con nosotros la hija de Hilda Molina para decirnos que tenía un material, que estaba muy nerviosa porque tenía miedo que le pasara algo y que le pasara algo a ese material. Como tenemos compañeras que están constantemente yendo a Tucumán para tareas de sitios de memoria, se entrevistaron con ellas y nos entregó las fotos que le habían dado periodistas de la Gaceta de Tucumán cuando fue la manifestación en la cual fue asesinada Hilda Molina. Creo que, por un lado es lo siguiente, que un fotógrafo guarde fotografías en su casa, en un baúl, en donde sea, porque sabe que en algún momento van a poder ser testimonios de una historia, que alguien las pueda recibir y llame a un archivo o a la red de sitios, porque estaba muy relacionado los ingenios Santa Lucía, toda la zona rural de Tucumán, para que sea el lugar que los preserve. Creo que, me parece que estamos transitando algún camino del cual no tenemos que en ningún momento retroceder, sino que más bien tenemos que siempre ir impulsando una mayor articulación entre todos los que estamos comprometidos con esto, desde los distintos lugares, desde las distintas pertenencias, y creo que debemos saber que en el Estado tenemos que confiar, pero tenemos que confiar porque nosotros vamos a ser los que le vamos a decir al Estado cuando el Estado no cumple con lo que tiene que cumplir. Esto parece sonar muy infantil, pero no, porque una de las cosas que hemos ganado en conciencia social es que ya nadie se va a quedar sin protestar y ya nadie se va a quedar viendo cómo arrebatan sus derechos sin tener a dónde recurrir. Creo que este trabajo que venimos haciendo en todas las provincias, en localidades y demás, poniendo el eje en la denuncia, poniendo el eje en las reparaciones, en las reparaciones a todos aquellos que han luchado y que hoy pueden hablar con nombre y apellido y pueden decir, sí, yo estuve en tal manifestación, sí, yo pertenecía a tal organización. Yo digo, los juicios que nos han permitido dar sanciones, de los cuales es imposible revertirse, ya tienen sus sanciones los responsables, en su gran mayoría. Nos faltarán muchos más, faltarán muchos más juicios, faltarán muchos más responsables a los que debemos enjuiciar, pero ya hay una modificación. Si traje el tema de Tucumán, no es casual, porque en realidad Tucumán tuvo en los gobiernos constitucionales un represor y fue votado, no es que fue de facto. Entonces lo traigo porque me parece que por un lado nos muestra todo lo que nos falta caminar en la reparación a los pueblos que han luchado y que después fueron sumidos en las peores de las dictaduras. Y por otro lado, porque también quiero reconocer que algunos pasos hemos dado y que esos pasos los tenemos que defender. Y cuando nosotros hablamos de documentación, cuando hablamos de libros como estos, donde trabajamos sobre el homenaje a los compañeros y hacemos conocer a los nuevos que ingresan a la universidad, a los nuevos estudiantes, a los académicos también, que por ahí no sabían, o a profesores, diciéndoles, miren, todos estos venían a estudiar acá, soñaban con un país mejor, soñaban con un país distinto, soñaban con algunas reivindicaciones que hoy las queremos acercarles todos nosotros. Y si los reivindicamos, es para denunciar la dictadura terrorista, para denunciar la dictadura cívico-militar, sí, pero también porque queremos reivindicar las luchas sociales a las que ellos estaban comprometidos. Y esto me parece que también es un cambio del cual tenemos que profundizar y del cual tenemos que defender. Que nunca más nos vengan a cambiar la historia
defendamos nuestros libros, defendamos nuestra historia verdadera, la tenemos que escribir nosotros. Somos nosotros los responsables hoy de esto y el Estado, sin duda, tiene que garantizarlo. Y si no lo garantiza, tenemos que marcarlo permanentemente, estar atentos. Así que, bueno, yo les agradezco profundamente que hayan asistido y quiero felicitarlos por pertenecer a un espacio en donde se huele mucha libertad, donde se siente la solidaridad y donde todos expresan con sus partidarias o sus sentimientos políticos que tienen arraigados un sentimiento objetivo que es la lucha por los derechos humanos, por la memoria, por la verdad y la justicia, en la que en realidad estamos todos abocados y en eso no hay ninguna distinción. Bueno, muchas gracias. Ese periodo arranca en la mitad de los 60.
ese periodo en el cual pensamos en una universidad que empieza a dejar de ser una torre de marfil. ¿Por qué? Porque si efectivamente fue torre de marfil, como algunos aventuran, y yo comparto esa mirada, los bastones largos de la noche del 29 de julio de 1966 empezaron a derribarla y su realidad se fue correspondiendo cada vez más con lo que se estaba viviendo a nivel nacional. Una estación visible de lo recorrido en este camino de construcción del centro, del programa, de la cátedra, de CV, de la facultad, una estación visible de ese recorrido es este mural. Este mural que expresa de alguna manera nuestro propósito de visibilizar a los compañeros y compañeras en ese tiempo y en ese territorio que fue, es, de ellos y ellas, y visibilizar también a la facultad como espacio y tiempo puestos en relación con ellos, con los compañeros y en ese momento histórico. Expresa también nuestro programa, reconstruir sus vidas y las de la facultad, y adentrándonos desde múltiples accesos, desentrañar la dialéctica de relaciones, de debates, de construcciones, programas, controversias, planes de estudio, construcción de subjetividades individuales y colectivas, poner en debate también las utopías en conjunción con vidas cotidianas, los proyectos políticos y problematización del conocimiento científico, interrogar a esas utopías, utopías que se proyectaban para un país y un tercer mundo y también para la propia facultad. Y de un modo particular, adentrarnos en las implicancias que en el ámbito universitario desencadenó la política estatal genocida, que procuró aniquilar toda forma de participación, lucha, organización y generación de pensamiento y praxis crítica. Y esto nos llevó a construir herramientas, si así podemos llamarlas, herramientas necesarias para una tarea que, iniciada con espíritu, convicción y práctica militante, venimos combinando con instrumentos de carácter institucional. Se los voy a citar. Programa de reconocimiento institucional, un UBANEX, UBACIT, y desde 2012 el programa Universidad en Dictadura. El mural, la digitalización de los legajos, consolidar la lista de compañeros de la comunidad de la facultad victimizados por el terrorismo de Estado, entrevistar a sus familiares, a docentes, no docentes, estudiantes que transitaron la facultad en ese periodo, recopilar fichas, volantes, clases, programas, escritos que algunos conservaban, digitalizar dictámenes, resoluciones, sumarios, planes de estudio, actas de examen, todo ese mundo documental archivado organizadamente o en forma caótica en las distintas dependencias de la facultad, leer en los archivos de prensa de la UBA cuántas asambleas se disolvieron a palos o a golpes de gas de la infantería, cómo dictadores y usurpadores de decanato fijaban lo que debía ser la universidad. Todo esto venimos haciendo en este camino. Combinando la convicción militante con instrumentos institucionales, decía. Combinando, porque ni lo militante niega lo institucional, ni lo institucional neutraliza lo que es compromiso militante. Y la inscripción institucional no tiene que ver con una especulación instrumental para conseguir algún elemento o recursos que nos faciliten la tarea. No, tiene que ver con el concernimiento. Concernimiento, corresponder cierta función, tener una cosa de interés para alguien determinado, dice el diccionario de María Moliner. Un concepto que en el foro del viernes pasado, todos los viernes o casi todos los viernes, esta cátedra es un foro de debate, les decía, en el foro del viernes pasado sobre la tesis doctoral sobre Alice Domon, una religiosa militante popular desaparecida durante la dictadura cívico-militar, una panelista puso de relieve, y este término, concernimiento, me abrió otra ventana para seguir ampliando los porqué de esta elección. Llevar adelante la reconstrucción colectiva de la memoria histórica de la Facultad de Filosofía y Letras. Concernimiento de un colectivo como en el que nos fuimos constituyendo y elegimos emprender esta búsqueda, esta construcción. Concernimiento de la Cátedra Libre de Derechos Humanos para sostenernos en ella, que incorporó la investigación a las tareas de docencia y de extensión que sostiene desde su fundación.
Y en esta investigación vaya si nos concierne, no en exclusiva, pero es ineludible. Pero también y sobre todo concernimiento de la institución, de la Facultad de Filosofía y Letras, que por serlo, territorio de docencia, investigación, extensión, de generación de pensamiento y conocimiento crítico, además de todo eso, también le concierne, debe hacerlo, explorarse a sí misma, su historia, sus memorias, las de quienes la integraron, la integran, la formaron, la forman, en correspondencia con historia, memorias, presencias, renuncias, resistencias, luchas, ausencias, en cada etapa de la historia del país, que es el universo del que forma parte como universidad. Si la memoria, como anotan algunos, puede pensarse en la categoría de patrimonio colectivo, también es patrimonio institucional, y eso equivale a hacerse cargo de ella, de las memorias de la historia, la suya, hacerse responsable de ella como patrimonio colectivo. El historiador catalán Ricard Vinges alertaba hace algunos días acerca de formas abiertas o solapadas de privatizar la memoria. Privatizar la memoria, dice, no es otra cosa que extraer la memoria de la historia y despojarla de sentido. No a la historia, sino a la memoria. Pero sobre todo, sacarla de la historia, sacarla del empeño colectivo. Cuando las reinterpretaciones o las resignificaciones de la memoria por las generaciones siguientes no pueden elaborarse porque son confinadas a la esfera estrictamente privada y personal, entonces lo que sucede es que las trayectorias individuales se vuelven, se tornan ininteligibles, incomprensibles, y la persona no logra reconocerse por consiguiente, no logra reconocer su historia dentro de la historia de su país. De lo que se trata entonces es de evitar el reconocimiento de la huella humana en las instituciones cuando se privatiza la memoria. Este recorrido para reconstruir la memoria histórica e institucional y de los sujetos protagonistas de aquellos años no resulta una vía sobre la que nos hemos deslizado sin obstáculos. Reconocer la huella humana en la institución, de lo que nos habla Vinches, y la de la institución en sus componentes, es una tarea que interpela permanentemente a la facultad y a los protagonistas. Nos interpela también a quienes, como es mi caso, venimos de entonces y fuimos actores de esa época. La tarea saca a luz resistencias institucionales y personales que también nos interesa desentrañar. Hubo y hay quienes nos abren su memoria y sus archivos, nos sugieren nuevas búsquedas y se exponen con generosidad. Pero no todos aquellos con quienes lo hemos intentado han respondido de esa manera. Hoy, acá entonces, me gustaría repetir nuestra invitación con las palabras de un poeta. Si nadie habla, nada crece. Son palabras de Fernando Araldi, hijo de Diana Westergel, que nos mira desde ese mural. Indispensable la palabra de los protagonistas. Testimonios, digo. La historia oral es nuestra aliada, decimos en nuestro trabajo. A contrapelo de algunas corrientes que circulan también en esta casa, que desechan el testimonio y solo valoran el documento. Pero poco hablan los documentos de las resistencias que se gestaron, de los silencios que protegieron, de las puertas entreabiertas que ampararon, de las voces que cuestionaron. De esto sí nos hablan los entrevistados y las entrevistadas. Una vez más, si nadie habla, nada crece. Una mirada superficial puede quedarse en que la universidad fue víctima de la política dictatorial que la intervino, recortó presupuesto, la sembró de servicios y delatores, le amputó carreras y le impuso planes de estudio y desapareció a cientos de sus estudiantes, docentes y trabajadores. Pero los documentos también nos hablan de funcionarios que firmaron resoluciones para excluir a docentes y estudiantes, los que hicieron listas negras para prohibir el ingreso a la biblioteca, a las aulas, al museo, a docentes y trabajadores sospechados de subversión. No motorizamos una casa de brujas, sí la posibilidad de problematizar y problematizarnos, problematizar conductas y políticas institucionales. Puesto a andar el programa, decidimos crear esta herramienta,
el Centro de Documentación Universidad y Dictadura que presentamos hoy, en el que aspiramos a poner a disposición de toda la comunidad lo que venimos construyendo. Construyendo, digo, no recopilando. Lo nuestro no es un mero acumular documentos y entrevistas, sino construir con todo esto un caudal al que los investigadores que lo visiten, quienes quieran, le hagan decir lo que respuestas a las preguntas que les están planteando. Ellos les darán sus sentidos según los propósitos de sus consultas, pero también nosotros le damos sentidos y algo de eso podrán encontrar en los trabajos que incluimos en Filo en Rompecabezas, el libro que también presentamos hoy. Nosotros también construimos sentidos con lo que hacemos. Uno de esos sentidos es hacerlo en forma colectiva. Somos un colectivo que además de investigar, entrevistar, preguntar, buscar allí donde parece que ya no queda nada por encontrar, aspiramos a hacer aparecer a nuestros desaparecidos en esa dimensión de vida, lucha, estudio, trabajo, goce, participación y bares que tantas veces queda oculta por el destino que les pretendió la dictadura genocida. Hacerlos aparecer en los procesos en los que hoy se está juzgando a sus desaparecedores. Hacerlos aparecer acá, entre y con nosotros. Y también hacer aparecer a la facultad. Tomo prestada una idea de Diana Viñoles, la autora de esa tesis que se presentó el viernes pasado en la cátedra. Y la reformulo, la idea la adapto a lo que quiero expresar. Este hacer que programamos es un recorrer lugares, en algunos casos geográficos, en otros simbólicos, que ya fueron trayectos de otros, porque entendemos que la memoria es un estar con otras y otros a través del tiempo en esos lugares, en este lugar de vida histórica, que aunque entonces no era Juan, es filosofía y letras. Vuelvo a subrayar, colectivo de estudiantes y graduados, enlazados con compromiso y hasta, diría yo, afirmo más que decir, un compromiso amoroso con esta búsqueda. De distintas disciplinas, incluso de otras facultades, con variadas historias, sin disolver subjetividades y perspectivas personales, claro, sino poniéndolas en juego en un proyecto común. Una concepción que se extiende también a atender y a anudar lazos con otros ámbitos, facultades, colegios secundarios donde estudiaron los compañeros, organizaciones barriales y de derechos humanos, instituciones estatales y otras universidades. También así se pone en juego la articulación entre lo académico y la extensión. Y en esto de construir sentidos, vuelvo. Sé que hablo mucho de volver, tal vez porque estos son encuentros y reencuentros. Vuelvo al concernimiento. Que el Centro de Documentación esté en la Biblioteca Central de nuestra facultad es también concernir a la institución. El Centro de Documentación lo construye en el programa y sus integrantes y lo seguirá alimentando porque no es un punto de llegada sino de camino, como dijimos cuando inauguramos el mural, y porque siempre diremos, acá falta algo. Pero no es para o del programa ni de la cátedra. Nosotros lo parimos y alimentamos, pero el territorio es la biblioteca de la facultad y es la facultad. Una vez más, estas memorias del Centro de Documentación son patrimonio colectivo. Termino con un fragmento del escrito que abre nuestro filo en Rompecabezas, anotando que el programa, el centro, el libro, este encuentro, esperamos que nos brinden la posibilidad de poder deconstruir una historia oficial y construir una nueva historia e historias. Una nueva historia de la Facultad de Filosofía y Letras, pero al mismo tiempo también una nueva historia de cada uno de los que pasaron por ella durante el periodo que abordamos y, por qué no, también una nueva historia para los que hoy en día transitamos aún sus pasillos. Vale tal vez la aclaración. Nuestro abordaje no es ingenuo. La experiencia que presentamos está sesgada por nuestras subjetividades, como todos los estudios históricos, como todos estos compromisos, pero es además claramente un compromiso político, un compromiso con nuestros compañeros, con la historia de nuestro país y fundamentalmente con la idea de hacer justicia. Relevar las voces silenciadas por tanto tiempo no es para nosotros
otra cosa que hacer justicia. Agrego entonces también que para que ellos y ellas que brillan por su ausencia, también brillen por su presencia.